No se debe tomar por maldad lo que es pura tontería. Es importante tener esto presente porque de unos años para acá proliferan como hongos los gilipollas en todos los ámbitos, sobre todo en el periodismo y en la política. Juan Carlos I, rey de España, ya está en España. Y que el personaje que fue 38 años, 6 meses y 25 días, rey de España, esté en España, no debería ser noticia, pero lo es lo que demuestra cómo está el país, qué mierda de gobierno tenemos y qué políticos pastan en estos lares. Juan Carlos, que tiene ahora 84 años, abdicó del trono, ha sido sometido a un acoso mediático escalofriante, penalizado con cuatro años de investigaciones judiciales alargadas para estimular la pena de telediario y se tuvo que marchar a vivir a 5.600 kilómetros de distancia y sin ninguna imputación o condena. Pero entre los todólogos que pueblan las tertulias de televisión, e incluso entre columnistas y directores de periódico, se ha impuesto la memez de que Don Juan Carlos debería pedir perdón por su falta de ejemplaridad y dar cuenta de su supuesta fortuna oculta. En otras palabras, que sería conveniente que saliera en el prime time para decir a los españoles, con gesto apenado el mismo que puso tras matar un elefante en Botswana, que siente mucho haberse liado con Corina y que se arrepiente mucho de poseer un dinero que nadie es capaz de concretar cuánto es o de aclararnos en qué paraíso fiscal se esconde, quizá porque no existe. Y si la cosa fuera solo de periodistas mamelucos, tendría un pase. Pero es que tenemos en cabeza, exigiendo ejemplaridad, a un presidente llamado Sánchez. Que falsificó su tesis, ha colocado a todos sus amigotes y usa el Falcón para irse de juerga cuando le da la gana. Un tipo al que espía todo Quisque y sobre quien pesa la sospecha de que llegó a un apaño con Mohamed VI sobre el Sáhara porque su mujer se lo lleva crudo en Marruecos. Y detrás de Sánchez, exigiendo al padre del rey. Que se humille, van un tal Echenique, el que pagaba el negro a su empleado doméstico, un tal Errejón, que cobraba una beca fake, una tal Irene Montero, que usaba a sus guardaespaldas de chachas y a sus funcionarios y funcionarias de cuidadores infantiles, un tal Iglesias, que cobraba de los torturadores chavistas, y unos líderes sindicales que se gastan lo que no hay en gambas y andan a partir un piñón con los jefes socialistas que despilfarraron en putas y cocaína los fondos europeos destinados a los obreros andaluces. Hay que exigir ya que Pablo Iglesias salga en pantalla vestido de arpillera pidiendo perdón por haberse la pelado, soñando que azotaba a Mariló hasta que sangrase y que una vez concluido el espectáculo vayan desfilando por la tele los demás progres arrepentidos. Hay en España más tontos que botellines.